soy Niurka y soy profeta. Ay, esta semana sí me van a quebrar. Siempre sí me quebró. ¡Quema mucho! Y ahí me quemé. Esta noche les voy a armar un tango. Mal, todo mal, yo hubiera dado un cero. Niurka, dame un segundo, por favor. Vemos a Niurka abandonando el foro. ¿Pero qué me depara el destino? ¡Un cinco! ¡No! ¿Un cinco? ¡A cuatro! ¿Un cuatro? Esta semana, rock and roll me dieron en mi mero mole. Se necesita ser intrépido, alegre, activo, rítmico. De eso, yo tengo todo. Ya la hice. El futuro me dice que me depara una noche fabulosa y que Veracruz llegará a la final. ¡Vamos a ganar! Quiere llegar a la gran final de México Baila. El público en el foro se pone de pie. En Veracruz todos aplauden, gritan. Euforia, algarabía, esto es una fiesta. La fiesta del baile, la fiesta de México Baila. Bienvenida Niurka a la zona soriana. Primera calificación de la noche porque esta noche tiene dos rondas. Sabemos que te has preparado para un tap y esto ha sido para ti un desafío. Sangre, sudor y lágrimas. Emma, buenas noches Emma. Se ve tan bien. Buenas, Rafael. ¿Se ve tan bien con ese color, Emma, usted? Bien. No hay un comentario. Yo lo único que te puedo decir, Rafa, Niurka, que es un número simpático, energético, bueno, cute. ¿Juguetón? Sí. ¿No? ¿No es juguetón? Sí. Sí. Es un estilo así, un look. ¿Cómo se llama este look? No sé cuál sea tu look, el que quieras, ella lo debe de saber. ¿Un look de qué, de niña? Sí, juguetón. Sexy. ¿Sexy? Mira, date una vuelta, por favor. ¿Se te hace sexy? Sí. A mí sí, a mí sí. ¿A ti sí? Sí, a mí sí. Bueno, tendría problemas si a mí también se me hiciera sexy, seductor. ¿Y el baile te gustó? Estuvo chistoso. ¿Chistoso? Vámonos, sí. Chistoso, muy bien. Ajá. ¿Estuvo chistoso? Sí, era el objetivo finalmente, que la gente se divirtiera y que nosotros nos divirtiéramos. Es un rock and roll muy divertido. ¿Te gusta que te digan que el baile estuvo chistoso? Sí, sí. Chistoso, divertido, gracioso, aniñado, como sea. El caso es aparentar que estamos retozando como bebés y eso fue lo que representamos. Muy bien, Bibi Gaitán, ¿cuál es su opinión? Fue chistoso, divertido, fíjate, atlético, ágil. A mí sí me transmitió alegría, bien, ritmo, con toques inclusos de comicidad. Y creo que fue original.
creo que fue original. Me gustó mucho, me gustó mucho la entrada, esa mortal que diste hacia atrás. Estuvo impresionante. Un aplauso especial para Juventino. Muy bien, Juventino. Muy, muy bien. Porque además la hiciste tan fácil como, bueno, como si me hubiera hecho algo así en el... ¿La puede repetir, por favor, Juventino? ¿La puede repetir? Aquí la va a repetir Juventino porque él salta como si nada. Observen. ¡Ah, ya! Okay. Además, no solo hace esa mortal. Eso lo hago yo y quedo... ¿Por qué no para cama? El siguiente sábado nos haces esa mortal? Pero bueno, además agarras una velocidad, una altura maravillosa. No solo es la velocidad, sino la altura que logras. Juventino, perdona que te interrumpa. Sí. Me solicitan si la puedes repetir para que se vea en toda su máxima expresión. Ahora sí, el público se prepara. Ahí está. Viene el mortal hacia atrás. ¡Juventino! ¡Ya! Es que es muy difícil. Se ve tan fácil, Rafa, pero es muy difícil. ¡Felicidades! Muy difícil. Además de todo lo que hicieron ahí. Vamos con las calificaciones en virtud del tiempo, porque todos quieren llegar a la gran final. Calificación de Vivi Gaitán, 8. Emma Pulido, 8. Y Matilde Obregón tiene una calificación oculta. ¡Celebra! ¡Niurka está feliz! A diferencia de la semana pasada.